Planificar la gestión de los riesgos. Toda persona en algún punto de su vida ha tomado riesgos, ya sea invirtiendo en el mercado de valores, participando en un evento deportivo o incluso manejando por la autopista. Los riesgos son una parte inherente de la vida. En esta lección, revisaremos el proceso que puede salvarnos la vida, el proceso de planificar la gestión de riesgos. El propósito de planificar la gestión de riesgos es anticipar y analizar los riesgos de un proyecto y dar con formas efectivas y eficientes de gestionarlos, mitigarlos o simplemente eliminarlos. El proceso de planificar la gestión de riesgos es un documento estratégico que detalla cómo la gestión de riesgos será llevada a cabo a lo largo del proyecto. El nivel de detalle registrado en el proceso de planificar la gestión de riesgos dependerá del nivel de riesgo del proyecto y el nivel de riesgo que la organización que emprende el proyecto está preparada a recibir. El proceso de planificar la gestión de riesgos ayuda al equipo de proyectos a identificar riesgos e implementar un plan para manejarlos. Este plan enumera todos los riesgos posibles con clasificación y prioridad, las acciones de prevención y contingencia, así como el proceso para seguirlos. Utilizando el proceso de planificar la gestión de riesgos, un director de proyecto puede monitorear y controlar riesgos de manera efectiva, incrementando las probabilidades de conseguir el éxito del proyecto. Como una actividad de planeación, este proceso, por lo general, es llevado a cabo después de que muchas de las otras actividades de planeación se han realizado. Actividades como el alcance, el costo, el cronograma y el plan de comunicación. ¿Por qué? Simplemente porque todos los anteriores necesitan ser estudiados con antelación para poder conocer los riesgos inherentes a cada uno. Las entradas al proceso de planificar la gestión de riesgos incluyen el plan para la dirección del proyecto. El plan para la dirección del proyecto contiene el alcance, tiempo y los costos que pueden ser afectados por actividades relacionadas con riesgos. El acta de constitución del proyecto, la cual detalla en alto nivel los riesgos y describe los requerimientos que pueden ser utilizados en la planeación de gestión de riesgo. El registro de interesados es una lista y una visión general de los roles de los interesados involucrados en el proyecto. Factores ambientales de la empresa, incluyendo actitudes hacia el riesgo, umbrales y tolerancias de la organización hacia el riesgo. Activos de los procesos de organización, como niveles de autoridad para tomar decisiones relacionadas con situaciones de riesgo y priorización de las lecciones aprendidas, que pueden ser de mucha ayuda al determinar y categorizar los riesgos del proyecto. Las herramientas y técnicas utilizadas durante el proceso de planificar la gestión de riesgos incluyen técnicas analíticas, las cuales pueden ser utilizadas para entender y definir el riesgo general del proyecto, y las actitudes de los interesados en torno a ese riesgo. Expertos en el tema de gestión de riesgo, que pueden proveer una evaluación de expertos, así como conocimientos sobre el riesgo y relaciones con los interesados y relaciones con proyectos previos. Reuniones, las cuales son necesarias para discutir los riesgos y desarrollar y retroalimentar el plan de gestión de riesgos. La salida del proceso de planificar la gestión de riesgos es el plan de gestión de riesgos en sí. Este plan describe cómo las actividades relacionadas con riesgos serán planeadas, ejecutadas y gestionadas durante el ciclo de vida del proyecto. Crear un plan de gestión de riesgos es un paso crítico en cualquier proyecto. El proceso de planificar la gestión de riesgos permite mitigar y ayuda al equipo del proyecto a reducir la probabilidad de que ocurran los riesgos y a tomar acciones concretas cuando un riesgo ocurra, con el fin de asegurar el éxito del proyecto.